productos con este tipo de marketing, porque yo diría que eso te ha hecho más reconocida esa retahíla. Sí, pero eso ya se trae en la sangre, linda mujer, ya eso uno no trae en la sangre, no necesita estudiarlo ni practicarlo, y una que dice, sí, practique para hacer el video, no, para nada, esto te sale natural. Esta es la semilla que la tengo entera porque no se la doy a cualquiera. Así está pegado. Pero ya sabes que por la compra de 5-pack Big Different, 1-pack 3-4-Q, honey, esta promoción solo para Barbie, como va pasada de rica. Lo último que te voy a dar a probar es la rosquilla, que esta la tenía chiquita pero rica. Pero a raíz de que ha subido el queso ya ni forma le dan a ver. ¿Cuáles son los precios de tus productos y cuál es tu jornada laboral? ¿A qué hora te venís a mostrar aquí y a qué hora te vas? Bueno, de 10 de la mañana a 11 de la noche, y los precios varían según el tipo de dulce que querrás. Pero eso sí, que por la compra de 5 pack Big Different, 1 pack free for everybody, no problem. Muchas gracias. Al menos que me salgan como la novia de Bruce Willis, dura de matar cuatro. Toma, para que yo te sienta una purísima. Muchos extranjeros te vienen a buscar acá para conocerte. Sí, claro. Norteamericanos, los costarricenses. Tengo variedad de clientes. Lo único que son ahí como más duritos son los gringos, pero es porque ellos no saben. No a todos los guías les dan a probar. Ok. ¿Vos elaborás estos productos, los compras? No, para nada, ya los compro elaborados, no a tiempo. Sí. Porque me vengo temprano y salgo noche, no da tiempo, sería mentiroso. Pero sí, todo traen un buen registro sanitario y siempre manteniendo la calidad. Hablando de calidad, también mantenés una tradición, porque estos dulces son representativos de nuestro pueblo, de nuestro país. Y mucha gente de que vive en Estados Unidos o que es de Estados Unidos viene aquí y cada que viaja se los lleva por montones, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Llevarle a su familia donde tienen tiempo a veces de no venir a Nicaragua. ¿Cuál es la importancia de mantener nuestra identidad para vos? Claro, siempre recordar nuestras raíces, que nunca se nos olvida, si estemos muy largos, siempre mantener nuestra Nicaragua en la sangre. ¿Cuánto tiempo tenés trabajando en este negocio? Uy, 22 años. 22 años. ¿De esto has podido sacar adelante tu familia? Sí, gracias a Dios que no es muy grande, solo una niña tengo nada. ¿Te gustaría que ella siga con este trabajo? De hecho sí, me gusta que me bueno, primero que estudie, de hecho que sí, porque aquí no tiene jefe. Aquí venimos a la hora que queremos, cuando queremos, y no tenemos que aguantarle nada a nadie. ¿Recordás alguna anécdota durante todo este tiempo que has trabajado aquí? Una anécdota importante.
Bueno, la anécdota importante es de que a pesar de que a uno, hay personas a veces que son muy esas que dicen, no quiero nada, quiero la prueba. Ya después que la prueba viene y regresa, lo que pasa es que así no se preocupen. Entonces ya estamos, a veces es más fuerte la costumbre que el amor, pero no solo por eso, por uno, dos, tres caídas vas a dejar de seguir tu rumbo y de buscar lo que vos querés. Perfecto. ¿Cuál sería el mensaje que les darías a las mujeres que tienen ganas de emprender o de tener un negocio, pero que les da un poquito de miedo o les da vergüenza? Es que nadie es profeta en su tierra, como dicen, pero nadie comienza desde un solo lugar a llegar a un pedestal. Tenés que altas y bajas, así como es con los maridos, que te conseguís uno que te trata bien, después otro más. Y así sucesivamente te aburres, así mismo tenés que seguirle impulsando y dándole. No, por una caída no te vas a dejar. Te caes 1,500,000 veces chiquito y que te quedan nada más los raspones, ¿verdad? Entonces esto es así. Si quieres emprender, tenés que hacerlo, no tener que esperar que decir, ah, no, que porque mi marido no me deja, que no. Cuando te dejes de él, solo saben decir, por él no son nada. Entonces, no, siempre tenés que tener tu propia iniciativa, de tu incentivo para tener tu propio dinero y no pedirle nada a nadie. Ok, ya por último, para despedir este video, tírate la retahíla completa. No, como ya te dije, que aquí todo es you wanna try free for everybody, no problem. Ya te di el coyote, la papaya, el churro y la roquilla, pero vos sabes que siempre están los amigos coyotes. ¿Y qué me trajiste? Entonces ya le llevas un cariñito. Al menos que hay algunos que me salen como Bruce Willis, duros de matar cuatro. Bueno, fue un placer haberles dado con mucho gusto en la entrevista y espero pues que siempre vengan los clientes a buscar no solo la calidad, sino la cantidad y la buena atención que se les da. Claro que sí, invita a la gente que te está viendo, que te venga a visitar y danos la dirección exacta de dónde te podemos encontrar. Bueno, siempre aquí en el Parque Central. En la noche me encuentran en la calzada, porque en la noche soy nocturna, me voy para la calzada. Ok, perfecto. Bueno, muchas un placer, gracias. Un placer. Y ustedes, si quieren conocer más acerca de Granada, su gente y su cultura, no olviden suscribirse a este canal de YouTube y activar la campanita para recibir notificaciones de las actualizaciones de videos que vamos a estar posteando toda la semana. Como siempre, soy Yorlaine Cordonero y nos vemos hasta la próxima.